Super Frog. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy jugamos a Super Frog. Bueno, me he demorado un poquito en hacer la presentación para ver primero la intro del juego. Bueno, pues hoy jugamos a un juego original del Commodore Amiga. No es exclusivo, fue también portado para MS-DOS, pero fue creado en el Commodore Amiga por la popular compañía Team 17, que a día de hoy sigue existiendo. Y se dedica, pues como no podría ser de otra manera, a hacer lo que también a mí me gusta, que son los juegos indie, ¿no? Es decir, que bueno, pues sigue en activo. Y bueno, pues aquí estamos escuchando el famoso chiptune de Alistair Brimble, tan característico de este juego. Bueno, pues estamos ante la que podría ser considerada la mascota del Commodore Amiga, ¿no? Si bien pues no era como en consolas este ordenador y no había una mascota propiamente dicha, aunque a mí personalmente me gusta más Zool como mascota. Pero en cualquier caso, tanto Zool como Super Frog pues fueron juegos portados para otros sistemas, aunque en ambos casos fueron creados originalmente para el Commodore Amiga, ¿no? Bueno, pues estamos probablemente ante uno de los mejores plataformas que fueron creados para este ordenador de 16 bits, y yo tuve la fortuna, la suerte de poder jugarlo en su época, ¿no? Y desde luego pues sí que fue uno de mis juegos favoritos, porque como ya he comentado en alguna ocasión en alguno de mis vídeos, pues yo era muy pequeño cuando tuve el ordenador y no tenía mucha paciencia para jugar a ciertos juegos, y este es uno de los que realmente me siento orgulloso de haber jugado más, porque no sé, no creo que lo acabé o estuve muy cerca de ello, ¿no? Aparte decir que bueno, este es uno de esos juegos que yo también suelo decir a veces que están en un nivel de calidad muy por encima del resto de la, bueno, de la mayoría de lo habitual en los juegos de Commodore Amiga, sin pretender decir que el resto sean malos, ¿no? Quiero decir que hay un gran trabajo detrás de este juego. Ya vemos que ha habido una intro larga, que por cierto está hecha por Matthias Steinbach o algo así, un personaje bastante popular en las Eric Schwarz, aquí sale, perdón, Eric Schwarz es el creador de la animación, un personaje bastante reconocido en la escena del Commodore Amiga, ya que bueno, pues fue famoso por no por videojuegos, sino por hacer bastante trabajar con este ordenador para hacer sus creaciones y tener un estilo de cómic donde los personajes eran animales, ¿no? Si bien en este juego se limita su aportación solo a la intro, ¿vale? El resto del juego está dibujado, creado el pixel art por Rico Holmes, el mismo grafista que hizo los gráficos del Body Blows y el Alien, y la saga, bueno, la saga no, de bueno, los juegos de Alien Breed, pero los que son en vista aérea, ¿vale? Y bueno, un gran grafista sin duda, ha hecho un buen trabajo aquí también. Si bien este juego se le podría criticar por tener una apariencia un tanto básica, en fin, al fin y al cabo también la tiene el Super Mario Bros. De la NES, entonces realmente es un estilo visual efectivo, y siempre y cuando se haga con mucho estilo, ¿no? Como es el caso, ¿no? A mí, como digo, es un juego que jugué de pequeño, me gustó mucho, es bastante largo, tiene varios mundos. Y aparte pues tiene bastantes sorpresas y minijuegos y cositas que, como digo, hacen que sea un juego que está por encima de la calidad habitual, ¿no? Yo creo que esto también se podría extrapolar, o pasa en otros sistemas como la Super Nintendo o la Mega Drive, que hay ciertos títulos que se elevan por encima de la calidad habitual, ¿no? De otros. En el caso de la Mega Drive, por ejemplo, yo citaría el Ristar,
que es uno de mis juegos plataformas favoritos, que es de Sega, como un juego también con una calidad muy notable, ¿no? Y hay muchos más, por supuesto, ¿no? ¿Qué más podríamos comentar? Bueno, este juego, soy consciente de que ha salido un remaster en Steam, un juego indie remasterizando este juego, el Super Frog. Pero a mí personalmente me gusta más el original. Creo que es perfecto, no hay que tocarlo. Yo hubiera preferido que hubieran hecho una segunda parte con nuevos niveles, nuevas mecánicas, en vez de remasterizarlo, porque aunque está muy bien y habrá gente que lo prefiera en formato panorámico, creo que tiene, no me acuerdo, y unos gráficos renovados, que es un poco subjetivo porque personalmente a mí me gustan más estos, pero bueno. En cualquier caso, también está bien que esté la opción de que cada uno elija la versión que más le gusta. Yo personalmente me quedo con la original, que como digo, pude jugar en su época y estuve cerca o lo terminé, lo completé por completo, no me acuerdo. Bueno, vamos a empezar a jugar y lo seguiremos comentando sobre la marcha. Vale, este juego se maneja con un solo botón, lo que pasa que con esta versión VHD Load, pues puedo emplear un segundo botón para saltar. Normalmente se saltaba pulsando hacia arriba, ¿vale? Y lo vamos a dejar pues por default. Venga, vamos a ver a cuánto aguantamos así. Con tres vidas y en dificultad normal. No hay difícil, hay fácil y... Por eso también es un juego que me gustó de pequeño, porque se puede setear con muy poca dificultad. Puedes ponerte 7 vidas y jugarlo en fácil. Y aparte el juego tiene puntos de guardado. No son passwords, se graba en el disquete. Bueno, primer mundo es el bosque. Las músicas son muy buenas. Vemos que hay 5 mundos, pero hay un sexto mundo, si no recuerdo mal, que es secreto. Bueno, vemos así un poco cómo se ve. Una de las primeras cosas que me gusta de este juego es que emplea el overscan. Eso significa que algo poco habitual en el Amiga, y es que este juego aprovecha todo el tamaño de la pantalla, ¿vale? Esto en Amiga no pasaba mucho, pero en realidad este juego pues tiene una resolución de 320x480 como mínimo, ¿vale? Porque empleaba toda la pantalla, me acuerdo. De hecho, aquí se puede ver, bueno, no sé cómo lo estaréis viendo en Steam, en YouTube, que diga. Pero hay que tener en cuenta de que, bueno, que este juego se jugaba en televisores cuadrados, ¿vale? Cuando digo que ocupaba toda la pantalla, me refiero a las teles de antes, no las de ahora, ¿vale? Me va un poquito brusquito, no sé si es porque lo estoy grabando, lo estoy capturando, o porque es algún problema que tiene. Bueno, esto es muy habitual en este juego, los secretitos, que hace que sea muy divertido. Pues ya digo, no sé si luego cómo se verá la gameplay, porque me está viendo un poquito a tirones. No sé por qué es. Es que ya digo, estoy empleando un emulador que no es muy amistoso con los programas de capturar vídeo. Y a lo mejor por eso lo veréis un poquito peor, pero no es así realmente, ¿vale? El juego es muy fluido. Destacó precisamente porque, aunque es un juego que no tiene ningún efecto muy llamativo, no tiene parallax, no tiene ningún tipo de copper, de arcoiris en el cielo, es un juego muy plano. No tiene ningún efecto tridimensional o de cielo de iluminación dinámica, como tenían otros juegos de Amiga, como el Fire and Ice, que por ejemplo el cielo se ponía en atardecer de repente y era muy bonito. Es un juego que en ese aspecto es muy sencillo, pero lo bueno que tiene es que, como digo, ocupa toda la pantalla y es muy fluido, ¿vale? Ya digo que a lo mejor aquí, ya sea por la emulación o por otra razón, se verá un poco más brusquete, pero este juego originalmente, jugado en una Amiga real, es a 50 imágenes por segundo, y si juegas en NTSC, ahí va, me quitaron ahí una vida, genial. Pues si juegas en NTSC, pues puede ir fácilmente a 60 imágenes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que antiguamente los televisores PAL de aquí de España y de Europa pues iban a 50 imágenes por segundo. Eso ya a día de hoy no pasa. Ya son todos iguales y van a 60. Bueno, pues aquí está el final del nivel. No sé si he cogido el arma. No, creo que no. Bueno, pues entonces habrá que tener cuidado, dar un saltito pequeño. Bueno, el juego tiene una barra de energía. Por cierto, ahí no tendría que haber entrado en la cueva. Tendría que haberla bordeado para coger el secretito que había. Bueno, cuando nos pasamos un nivel, aquí empieza otra de las cosas que marcan la calidad de este título.
podemos ir a jugar a la máquina tragaperras y sirve para conseguir más puntos, vidas extras y también una cosa muy peculiar, y es que en esta máquina tragaperras, que la veremos en algún momento en esta gameplay, pero de momento no. Vale, vamos a ir a Colette. Ah, vale, un momento, estaba dando al botón equivocado. Esta máquina sirve para conseguir passwords. Ah, sí, el juego va por password, ahora que lo pienso. No iba con posiciones de guardado. Ah, vale, pues rectifico, ¿vale? Pensé que iba con posiciones de guardado, que se guardaba en el disco. No, va por passwords. Y los passwords nos los dan en... Ahí. Estoy siendo un poco errático, ¿eh? Vemos arriba en el HUD la barra de energía. Te me quedan 2 puntos. Hay algunos secretitos que con el paso del tiempo no se olvidan. Vale, ahí hemos visto... Ya digo que me va el scroll un poco brusco, ¿eh? El juego original no era para nada así. Me sabe mal que no lo pueda haber capturado de una manera más decente. Vemos que al igual que en el Super Mario, podemos saltar encima de los enemigos, matándolos, pero ahí me queda un poquito corto. Bueno, puede que esta partida esté a punto de acabar. Me queda poca vida ya y una vida sola más. Pero bueno. Tiene varios poderes, Super Frog. Si pulsamos varias veces el botón de acción podemos planear un poco en el aire, por decirlo así. Es parecido a la cola que tenía el Super Mario. La cola de esa de castor o lo que sea. He cogido energía, el Lucozade, que es una bebida que hace publicidad al juego, que creo que es inventada, pero a lo mejor era de la época, no me acuerdo. No lo sé. Ya, bueno, ahora tenemos el arma. Esto la hemos cogido, el arma. Dispara en diagonal, ¿vale? Es como una especie de cabeza de Super Frog el arma. y si dejamos el botón apretado, dispara todo el rato, pero podemos dirigir la bola con la cruceta, ¿vale? Podemos disparar tanto arriba, diagonal o de frente. Bueno, no lo he comentado, pero el tema es que hay que coger un número de monedas en cada nivel. Abajo a la derecha me lo marca. Me tengo que coger 19 más. Y cuando cogemos todas, pues ya está la salida desbloqueada, ¿vale? Es una mecánica que es bastante habitual en Amiga, ya que también la emplean otros juegos como el Thearaway Thomas o el Rough and Tumble. Bueno, esto es un poco traicionero, la verdad. Hay que conocerse bien los niveles porque, bueno, estos quizás los picos de dificultad vienen dados por conocerte el nivel. Porque, bueno, esto si bien a día de hoy puede parecer una especie de robada, realmente pues yo considero que es parte de la jugabilidad, ¿vale? No me parece una robada muy escandalosa, ¿no? Aquí nos hemos vuelto transparentes temporalmente. Ya no tengo el arma porque me han quitado una vida. Bueno, ya voy con una sola vida, ¿vale? Tendría que haberlo puesto con 7 para enseñar el juego y que no me maten. A ver, vamos a ver si hay aquí algún secreto. Vemos uno de los secretos buenos este, ¿eh? Nos conduce por una cantidad de galerías enorme. Aquí vamos cogiendo moneditas. Ya digo que hay más monedas de las que necesitamos para pasarnos el nivel. De hecho, ya la salida está desbloqueada, ¿vale? Pero hay niveles donde se puede pasar mal consiguiendo las monedas. Ya digo, no, debe ser un problema de emulación. El juego me va un poco a trompicones. Lo estoy jugando la versión VHD de Loaz. He intentado poner una configuración no muy potente porque... A diferencia de lo que se pueda pensar, si tú pones una configuración muy potente para emular el Amiga, suele tener poca compatibilidad con los juegos, ¿vale? Entonces, conviene usar una Amiga que sea ni muy potente ni muy débil, ¿vale? Para que lo necesario, ¿no? En principio este juego corre en cualquier Amiga, de todas maneras, pero como lo estoy jugando en versión disco duro, pero no la verdadera, sino una que se ha creado en VHD Loaf, pues necesita más memoria de lo habitual, pero fuera de eso, corre en cualquier Amiga, ¿vale? Yo lo jugué, de hecho, en un Commodore Amiga 500. Eso sí, creo que necesita el mega de memoria, ¿vale? Porque el Amiga 500, el modelo normal, venía solo con medio mega.
Luego salió el Plus, que ya vino con un mega de serie. Bueno, vamos a enseñar la máquina tragaperra, no vaya a ser que me maten. Iremos aquí a Gamble. Y es un minijuego, como digo, que sirve tanto para conseguir vidas. Tenemos, creo que... Es que no, los números son poco nítidos. Pero tenemos como una tirada o 8. Creo que tengo 8 tiradas. Es el número rojo, pero... Vale, aquí podemos bloquear lo que queramos. Si os fijáis, si conseguimos las 3 Lucozade, las 3 latas, nos dan la contraseña. Para que no tengamos que empezar desde el principio y podamos continuar desde el tercer nivel, que es donde vamos a jugar ahora. También si vamos subiendo por aquí arriba en esta pirámide, bueno, en esta escalera o como lo queráis llamar, también se podría conseguir el código secreto, pero eso nunca lo he conseguido. Yo voy a bloquear este, ¿vale? Y voy a intentar sacar la contraseña, que era lo que más me gustaba en aquella época, porque de esa manera ya no tenía que repetir los niveles y podía continuar desde ese punto, ¿vale? Vamos a darle aquí y a ver si me sale... No, me han salido las 2 campanas. Sí, es premio, pero un premio bajo. Vale, podemos multiplicar. No, he perdido. Seguimos. Voy a volver a bloquear aquí. No puedo, ya no me deja. Así que bueno. Uy, me he quedado cerca, ¿no? Lo de poder fijar algo es algo aleatorio. Bueno, es algo que no podemos controlar nosotros, ¿vale? Uy, se ha quedado cerca. Te pone ahí siempre... Te lo pone... Ahora sí. Siempre te lo pone un poquito... A punto de conseguirlo, pero, no, pero cuesta. No te lo pone fácil. Mira, ahora por ejemplo hemos conseguido la contraseña. Y arriba me sale. 447-464. Si yo lo anoto en una hoja de papel, pues el próximo día que quiera jugar, pues... O si me matan, incluso... Pues lo escribo y reiniciaré desde aquí. Lo que no recuerdo, claro, porque hace muchos años que no lo he jugado, es si reinicias en las condiciones en las que me encuentro ahora, es decir, con una sola vida y a punto de morir, o te dan todas. Eso ya no lo sé, ¿vale? Y bueno, ya está, se ha acabado. Ya no tenemos más créditos. Así que vamos a jugar el tercer nivel. Seguimos todavía en el primer mundo, ¿vale? El segundo es el castillo medieval, el tercero es el circo, el cuarto las pirámides de Egipto. Son muy bonitos, son bastante bonitos todos los mundos. Aquí no me la voy a jugar, voy a pasar de esto, no lo voy a hacer. Si os fijáis, también algo bastante destacable, yo creo que por aquello de elogiar un poco al juego, es que el suelo no es plano, ¿vale? Tiene distintas inclinaciones. Eso es muy habitual en muchos juegos de calidad, pero hay muchos juegos más sencillos que no tienen esa característica, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, aquí el suelo es irregular y eso hace más divertido un poco el explorar el escenario, ¿no? Obviamente siempre son detalles que hay que trasladarse un poco a la época en la que salió el juego, ¿vale? Porque hoy en día eso es algo muy, muy normal, algo que no llama la atención, pero en aquella época en la que era un poco la transición entre los 8 y los 16 bits, pues era algo ya notable, ¿no? Esto no lo veías en un Spectrum habitualmente. Puede que haya algún juego... Mira, aquí está la salida. Pero fijaros que necesitamos conseguir 48 monedas. Uy, casi me mato. Sí, es cierto que una de las cosas más difíciles del juego es caerte encima de unos pinchos, pero no suele pasar muy a menudo, ¿vale? Y aparte uno desarrolla un poco la estrategia de que no pase, ¿vale? Puedes volver atrás, dar un rodeo, o sea, si uno tiene esa precaución, no tienes por qué tirarte a ciegas, ¿vale? Hay varias, siempre hay opciones alternativas, ¿vale? Es muy entretenido de jugar y es el típico juego que no tiene una dificultad alta, pero de vez en cuando te va metiendo una trampita. De vez en cuando te va metiendo algo para que te complique, ¿sabes? Y tienes que ir adaptándote y aprendiendo, y si te matan... Aparte, ya digo, la dificultad es creciente, ¿vale? Estamos en el primer mundo y aquí obviamente pues es un paseo, ¿vale? Aún así, ya digo... Me han dado una vida extra, ¿vale? Antes de ir para allá convendría explorar la derecha porque ya tenemos localizada la salida.
¿vale? Yo me acuerdo que en este nivel, cuando era pequeño, seguramente recuerdo que me costó mucho encontrar la salida. Porque, claro, normalmente la salida está en la parte más derecha del escenario, pero en este nivel no. En este nivel la salida está en la parte casi izquierda, ¿no? Sí, aquí tendríamos que hacer un salto un tanto de fe. Menos mal que no me han matado. A lo mejor el juego, si siempre caes hacia abajo, no te matan, no sé. Ay. Vale, ya sé para dónde hay que ir. Ya digamos que tendríamos que ir por donde antes he dicho que no. Ahora ya sí, porque es la zona que nos falta por explorar. El juego tiene un elemento de exploración que me gusta mucho. No son niveles lineales. Entonces ahora sí, ahora ya vamos por aquí por la izquierda. Por donde antes he dicho que todavía no. Ahí vemos al sol. Esa costumbre de hacerle una cara al sol es algo ya de la cultura general. También lo hacen los japoneses, todo el mundo. Y bueno, me parece algo que no me parece muy... muy, muy lógico, ¿no? Porque ¿cómo se le pone una cara a un sol? Es que no... Son de esas cosas que no te... Que te pueden... No sé cómo decirlo. ¡Ay, mierda! Ese salto es un poquito tramposete, ¿eh? Bueno, la salida, ¿dónde estaba? Por aquí, ¿no? Pues ahora no tengo el arma, va a ser una putada gordísima. Bueno, habíamos venido por aquí. Bien. Pues game over. Vaya, hombre. Pues no es tan fácil, ¿eh? Hacía tiempo que no jugaba. Claro, me ha pillado un poco en frío, no he practicado. Bueno, vamos a jugar otra más y ya dejaremos... Podemos aquí poner nombre, no sé si puedo escribir directamente con el teclado, no... Javier, bueno, o el Cano mejor, ¿no? Mi apodo. Mi nick. Ahí está. Y primera posición, ¿eh? Bueno, jugaremos una más, aunque no la vamos a terminar porque tengo un poco de prisa. Pero jugaremos un poquito más. Bueno, tengo el password, ahora que lo pienso, pero bueno, da igual, jugaremos otro poquito. Es un juego muy entretenido, la verdad. Tiene su propio estilo, es un juego que tiene personalidad propia. Es cierto que a lo mejor alguien diría, bueno, tiene cosas del Sony, tiene... Todos los juegos tienen un poco de referencia, ¿no? Yo creo que el juego tiene suficiente personalidad como para que nadie lo tache de copia. Tiene sus propios elementos. Es un juego muy inglés. Está en campaña Team 17. Ya digo, a día de hoy sigue haciendo videojuegos. Hoy se dedica mucho a hacer juegos de party, de cooperativo local, de esto de... Creo que tiene uno que se llama hoy en día es de cocinar, que puedes jugar en Cooking, no sé cómo se llama ahora. También ha sacado muchos Alien Breed en tres dimensiones, pero con una vista aérea también, un plano un poco distinto al que, al que tenía originalmente. Y bueno, pues sigue... Es una compañía que se mantiene bastante bien, la verdad. Es una de las pocas que ha sobrevivido de la época del Commodore Amiga, porque, si no recuerdo mal, pues Team 17 se fundó en la época del Commodore Amiga. No sé si a lo mejor es previa y tuvo época en Commodore 64 o tal, porque en Inglaterra fue un ordenador más popular el Commodore 64, lo digo por eso. Aquí en España no tuvo tanto éxito. Para mí es mi ordenador de 8 bits favorito, el Commodore 64. Si bien tampoco hay mucha diferencia, pero entre el Amstrad y... El MSX también tiene cosas muy chulas, pero por lo general yo el MSX me parece como un Spectrum, ¿no? Porque aquí en España casi todos los juegos de MSX eran ports de... Mira, me faltan monedas. A veces se me olvida que en este juego hay que coger monedas. Digo que los juegos de MSX, o sea, aquí en España se cogía el juego de Spectrum y se portaba a MSX igual. O sea que para mí la mayoría de juegos de MSX son como juegos de Spectrum, porque es que se ven iguales. Pero claro, eso es un problema de que no se portaban los juegos para el hardware adecuadamente, porque era mejor ordenador el MSX que el Spectrum. Sobre todo el 2. El 2 ya ni te digo. Era, sí, si acaso probablemente el MSX2 sea mejor
que el Commodore 64, pero el 1, no es que no lo sea, que probablemente también lo sea mejor que el Commodore 64, pero ya digo, aquí personalmente en España, pues fue un ordenador MSX que parecía un Spectrum, porque la mayoría de juegos eran iguales, pero era porque no se aprovechaba el ordenador. Es un ordenador japonés y claro, pues habría que ver lo que salió para Japón, ¿no? No lo que salió aquí en España o en Inglaterra y sitios así. Bueno, pero vamos a volver al juego, ¿no? Que al fin y al cabo, pues estamos jugando al Super Frog, ¿no? Digo, este juego es súper divertido, ¿eh? Yo ya digo que estaría incluso bien hacer una serie de él. Porque como tiene puntos de... tiene contraseñas y tal. Mira, aquí creo que esto no lo saqué la otra vez. Mira, ahora tenemos las alas. Como si fuéramos el castor, ya podemos planear. Esto ayuda mucho, así no caemos en pinchos. Luego tiene estos típicos muelles del Sonic. Pero bueno, que tampoco lo inventó el Sonic, ¿no? Aquí vamos a rellenar la energía. Cogemos el arma, que creo que ya la tenía. Bueno, menos mal que ahora parece que va más fluido. Ha sido por momentos que iba el juego un poco trabado. Ahora ya parece que se ha estabilizado. Bueno, pues este es uno de mis juegos favoritos de Amiga. Quizás no sea mi plataforma favorito, porque claro, el Lionheart para mí es el mejor, ¿no? Que no es perfecto el Lionheart, pero bueno, en muchos aspectos me parece un juego maravilloso. Uy, 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 uy. Creía que caían los pinchos. Todavía no está la salida desbloqueada. Luego también otras plataformas que me gustan mucho de Commodore Amiga, pues son el Soccer Kid, que también ya lo he subido al canal. Y bueno, el Rough and Tumble, que es el avatar de mi canal de YouTube, ese juego. Y no sé si me dejo alguno importante, pero obviamente para mí el Flashback o el Another World no son juegos de plataforma, son videoaventuras. Así que no los incluyo, ¿vale? Y hay más, por ejemplo el Fire and Ice también es un plataformas de Amiga que me encanta. Que no me lo he pasado del todo, pero lo he jugado muchísimo. No sé, hay muchísimos juegos. Ahora no caigo porque la memoria me falla, pero no sabría deciros. Pero bueno, desde luego en el top 3 sí que está el Super Frog, ¿vale? En el top 3 sí, yo creo que incluso en el segundo, después del Lionheart. Que sin duda para mí es el mejor. Que hay una cosa que siempre he criticado al Lionheart y es que es un juego... es mi favorito de plataformas de Amiga, pero es un juego que... fue tan al límite del hardware que le hicieron una ventana de juego demasiado pequeña, ¿vale? En aquella época no era para nada un problema porque la gente no se fijaba en esas tonterías, pero a día de hoy sí que se ve un poquito como un pequeño defectillo, pero claro, obviamente pues era un juego que puso muy al límite las limitaciones, o sea, sí, las restricciones del Commodore Amiga, porque ya digo, hacía gala de todo lo que se podía hacer en ese ordenador, ¿vale? O sea, eran trucos y trucos y trucos para exprimir el Amiga al máximo, el Lionheart. Entonces, claro, al final la tasa de imágenes por segundo pues no era muy alta y decidieron bajarle la ventana de juego, probablemente, porque si no, no tiene ninguna otra explicación. La verdad, bajar la ventana de juego, o sea, reducir la ventana en un juego... es cargártelo, no es una opción de diseño. Así que aunque no lo he leído en ningún lado, es obvio que se hizo para conseguir mayor fluidez. Aquí, sin embargo, como vemos, este juego es mucho más básico. No tiene parallax, no tiene arco iris de fondo. De manera que... pues eso, que se puede permitir tener la pantalla completa y música y FX a la vez. Y de todo, ¿no? Luego, bueno, aunque sea un poco un spoiler, me gustaría comentar que como este juego, cuando te llegas a la parte final, tiene una parodia de otro juego que es de la misma compañía, que es el Project X. Para el que no lo sepa, el Project X es un juego de un shoot'em up tipo R-Type, o como se pronuncie. Así que, pues, parodia un poco al R-Type en la parte final. Creo que es cuando te pasas los 5 mundos y antes de llegar al sexto. Y hay un nivel de disparo de shoot'em up que es parecido al R-Type. ¿Vale? De hecho, creo que hay hasta... no me acuerdo exactamente en qué consistía la parodia. Pero fijaros que, pues,
es una pasada, ¿no? Que te llegues al penúltimo, o sea, te pases el penúltimo mundo y haya un minijuego de ir en nave, pues es una pasada, ¿no? A día de hoy eso pues no llama tanto la atención, pero joder, es un detallazo, ¿no? Para aquella época. Pero es muy, muy divertido de explorar el juego, ¿eh? Diseño de los niveles, ya digo, es una dificultad suave, bueno, en un principio, claro, desde luego. Es una dificultad suave. Y entonces, pues uno, aquí me la voy a jugar. Uy, madre mía, me da un miedo tirarme y que me mate un pincho. No suele ser muy habitual, ¿eh? Alguna vez pasa, pero no tanto. Digo, grafista, el grafista Rico Holmes. Es un grafista que no es especialmente brillante, pero tiene un estilo muy personal y me gusta mucho. Sobre todo creo que el trabajo más bueno que hizo fue con el Alien Breed, sobre todo el Alien Breed 2, es precioso. Mira, este enemigo no lo habíamos visto la otra vez. Está aquí un poco como entrenándose. Tampoco es que sea... ¿cuánta velocidad coge esto, eh? Tiene mucha inercia el personaje, lo que pasa es que se maneja muy bien, o sea, corre mucho, pero... Vamos a matar a estos, que pueden ser un problema. Uy. Y bueno, como digo, el Rico Holmes, pues es un gran grafista. No es que sea especialmente impresionante, pero tiene un estilo muy bonito. Emplea el color de una manera muy viva, pero me gusta. Cuando alguien sabe dibujar con estilo, no importa que su estilo sea muy realista o no, ¿me entiendes? Lo importante es que sea bonito. Y por aquí. La música de este nivel también está muy bien. De Alistair Brimble. Es un músico muy popular en Amiga. Alistair Brimble. Pero a mí personalmente no me gusta tanto, ¿no? Uno de mis favoritos es Matthias Steinbach. Es el músico de Lionheart. Que tiene unos temas musicales que no tienen nada que envidiar al Castlevania, Super Castlevania 4 de la Super Nintendo. Bueno, a ver, ese juego tiene una banda sonora de la leche, el Super Castlevania 4, pero este también, o sea, el Lionheart también tiene, vamos a coger esto, el Lionheart también tiene una banda sonora muy parecida, de hecho, porque el otro día estaba escuchándola y dije, ¿a qué me recuerda la música del Lionheart? Pues al Castlevania, Super Castlevania 4. Bueno, a ver, estoy súper perdido. No sé qué estoy haciendo esta vez que... Uf, me va a tirones, ¿eh? Sí, realmente sí. Yo creo que es porque estoy grabando, ¿eh? O bien por el emulador, no lo sé. Pero va a tirones. El scroll va... Esto no es así, ¿eh? Ni de coña. Este juego tiene un scroll maravilloso. Pero bueno, lo vamos a dejar porque tampoco es tan... tan molesto. Me está costando mucho configurar el emulador también. He estado un buen rato por una cosa o por otra. Así que no lo voy a tocar más. Y bueno, ya por fin he encontrado el camino porque... Bueno, es muy divertido de jugar. Ya digo, pues no me acuerdo de más juegos de plataformas. Pero bueno, el Amiga tiene montones de juegos de plataformeo. El nivel por donde se acababa, tío. Es que este no me lo llegué a pasar antes, creo, ¿no? Claro, es... Hay que volver al principio del todo. Básicamente. Y subir lo más alto que se pueda. Por aquí no podemos, así que hay que retroceder. Menos mal que el juego no va por tiempo. Ah, sí, sí, va por tiempo, sí. Pero te da tiempo de sobra. Sí, bueno, de momento sí, estos primeros niveles van muy sobrado. No es un problema el tiempo. Luego ya sí que seguro que tendrá por ahí algún nivelillo. Era aquí, aquí. Aquí era la salida, aquí. Aquí. Vale. Bueno, pues me ha costado, pero bueno. Ahí está. Vamos a ver si jugamos el cuarto nivel, que parece el último del mundo 1. Y dejaremos la gameplay. Ya se está alargando bastante. Tengo ahí un poco de prisa y al final... Voy a llegar tarde. Ah, llegamos. Truquito. Está lleno de secretos el juego. Tenemos la capa. Hay que aprovechar todos los poderes de Super Frog.
Es muy jugable el juego, es muy entretenido. El hecho de que tenga overscan también hace que sea muy, muy clara la pantalla de juego. Que hay muchas cosas en pantalla. Ahí. Vaya, hombre. Y bueno, pues Team 17, pues los famosos creadores de la saga Alien Breed, Super Frog, Project X, Body Blows. Bueno, los Body Blows son, tienen más pena que gloria, ¿vale? Una saga que salió de juegos de lucha, que era un poco para la fiebre esta del Street Fighter 2, ¿no? Tiene cosas buenas, a nivel gráfico están bien, para mi gusto, ¿vale? Y aparte, pues tienen mucho carisma los personajes, yo creo que están bien diseñados. Pero la toma, el diseño de la jugabilidad es un desastre. No es un juego divertido, no tiene nada que ver con el Street Fighter 2, pero nada. Y ya digo, eso se cargó mucho el juego, ¿vale? Hay que reconocerlo. Y bueno, la gran asignatura pendiente del Commodore Amiga, que alguna vez lo he comentado, son los beat'em ups, ¿no? Todos sabemos que Super Nintendo pues tuvo la saga Final Fight. También, bueno, pues hay innumerables beat'em ups de calidad en Super Nintendo. Mega Drive tiene los Street for Rage, los Golden Axe. Y claro, en Amiga sí hubo un Golden Axe, pero os podéis imaginar lo lamentable que era jugar con un solo botón a un Golden Axe, ¿vale? O sea, era una pesadilla el Golden Axe. No estaba del todo mal portado, pero aún así no era muy bueno, ¿vale? Las cosas como son. Bueno, todavía me faltan 26 monedas, ¿eh? Me tengo que buscar algún sitio donde conseguir más. Por aquí no podía ir. ¡Ay, sí! Mira, menos mal que lo he intentado porque está lleno de secretos el juego. Se disfruta mucho porque es un poco laberíntico y esa es otra dificultad que tiene, pues ir buscando el camino. Aquí espero que no me trolee el juego. Uf, menos mal. Vamos a matar a estos antes de utilizar el muelle porque me puede salir mal. Me faltan dos, tío. Dos moneditas, no me lo puedo creer. A ver si de camino a la salida las encuentro por aquí. ¡Uy! Bueno, tenemos energía de sobra. Ya digo, yo este juego lo jugué de pequeño. Vale, listo. No sé. Este juego de pequeño lo jugué seguramente conociéndome con las 7 vidas. Y hostia, fijaros, ahí hay un avión. Bueno, ahora la salida era por aquí, ¿no? Os digo, este juego lo jugué conociéndome, lo jugué con 7 vidas y en fácil, ¿vale? Y aparte, pues ya te digo, el juego te da contraseñas, no te lo tienes que pasar del tirón, ¿vale? Uf, aquí me parece que convendría dar un rodeo, ¿eh? Por cierto, esta partida me está saliendo muy buena, ¿eh? Porque he empezado con 2 vidas y fijaros. Pero bueno, vamos a ir por otro sitio. Ya digo, a ver si me paso ya este nivel y dejamos la gameplay. El scroll se ve muy brusco. Si bien el juego no, pero yo creo que originalmente no era así, ¿eh? Yo creo que no. Esto pasa mucho a veces por el tema de la emulación. Si lo hubiera jugado con disquetes en ADFs, en imágenes de disco, probablemente me estuviera yendo perfecto. Esto pasa a veces con las versiones de VHD Load que no están bien creadas. Bueno, por aquí no había ido. Sin ir más lejos, creo que con el Lionheart me pasó alguna vez en el pasado. Que también me va un poco raro en... Uy, casi le doy. A ver, ¿y ahora dónde? Más perdido. La salida era por aquí, ¿no? Aquí. Bueno, pues vamos a dejar ya la gameplay, que tengo un poquito de prisa. Vamos a ver simplemente si cambiamos de mundo. Vale, hemos conseguido la llave. Y pasamos al mundo 2, que es el castillo medieval, que también es una pasada. Cada mundo tiene sus propios dificultades, sus propias cosas. Mira qué bonito. Este luce, si cabe, este nivel luce más bonito. Este mundo es muy bonito, la verdad. La música cambia, en fin, los obstáculos,
Es una pasada, este juego es increíble, ya digo, a mí me gusta mucho más la versión original, esta de Amiga, que no el remaster que ha salido en Steam, pero bueno. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, compartirlo y suscríbete a mi canal, por favor, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego.